Ladies and gentlemen, welcome to the Wilson Center, um, to this event hosted by the Mexico Institute. Um, we're delighted to have with us um, the uh, Mexico's Attorney General, Jesus Murillo Caram, um, for, this, uh, for this public event. Um, I will be uh, switching to, to Spanish in a second. Uh, my name is Duncan Wood. I'm the director of the Mexico Institute, and uh, I'm delighted to be here and uh, very, very grateful to the help that we've had from the Procurador's office and from the Mexican Embassy in setting up uh, this event. Señor Procurador, bienvenido a, a Washington. Um, esta es una visita muy, muy importante, yo creo que para la relación bilateral, para fortalecer el entendimiento mutuo entre nuestros dos países, para fortalecer uh, el entendimiento aquí sobre el proceso de la transformación de la justicia uh, en, en, en México um, y realmente para entender uh, qué tan compleja es este, este proceso. El papel obviamente del gobierno, pero también de la sociedad civil, um, el papel de la investigación, de las universidades y de todos. Um, es un ejemplo um, durante los años de la cooperación internacional, no solamente bilateral con Estados Unidos, con, con muchos países, porque muchos países tienen intereses en México obviamente, porque es un país importante no solamente en la región de América del Norte, pero en el mundo. Um, entre Estados Unidos y México obviamente... Hay muchos intereses mutuos y muchas responsabilidades compartidas. Uh, me acuerdo muy bien de que hace unos años en, en este instituto, el Instituto de México, en el Wilson Center, publicamos un libro con este título exacto de responsabilidad compartida. Y no es cuestión de injerencia de, de un país en los asuntos internos de, de otros. Es la verdad el, la, la disposición uh, de ayudar y de realmente compartir um, el cargo de combatir el crimen organizado que existe no solamente en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. En el Instituto de México, um, nuestro tra trabajo no es solamente en, en ese libro que acabo de mencionar, pero tenemos uh, también trabajo que, que sigue sobre la reforma de la justicia en México, sobre la reforma policíaca, sobre el estado de derecho. Todos son temas centrales para nuestro trabajo. Tenemos ahorita y acaba de, de pasar una colección de, de artículos al procurador um, sobre el, uh, el tema del enlace ciudadano en, pros, en, uh, en proyectos de seguridad y uh, transformación de la justicia en, en México. Uh, estamos trabajando, apoyando a instituciones uh, mexicanas, um, universidades, obviamente, uh, centros de investigación y también estamos trabajando. Con uh, órganos del, del gobierno. Yo creo que nosotros aquí en el, el Wilson Center, en el Instituto de México, tenemos un papel um, pequeño, pero importante, de ayudar en este entendimiento mutuo entre los dos países. En uh, meses recientes hemos tenido aquí en el Wilson Center unos uh, eventos sobre um, estándares policíacas. Uh, tuvimos una, una conferencia por uh, María Elena Morera sobre la participación de la sociedad civil. En, uh, en procesos de, uh, de justicia, la reforma policiaca, reforma judicial, y sobre, sobre todo, obviamente, por supuesto, tuvimos um, el secretario de Gobernación, uh, Miguel Ángel Osorio Chong. Por hoy uh, tenemos a uh, usted uh, a platicar con, usted, con nosotros. Y voy a leer un poquito de la uh, biografía del, del procurador. Jesús Murillo Caram nació en Real del Monte, Hidalgo, Um, es un político y uh, abogado y ha tenido varios puestos en, el, uh, en las ramas ejecutivas y legislativas en México. Sirvió como gobernador del estado de, de, de Hidalgo de 1993 a 1998. Después fue subsecretario de la Seguridad Pública. En 2000 fue electo como senador y presidente del Comité de, de, goberna, de Gobernación. También participó como un miembro de, la, de los comités de jurisdiccionales de justicia. Y del Distrito Federal. Um, en 2012 fue electo como diputado y como vocedor de la, de la Cámara de Diputados. Él fue presidente durante la ceremonia uh, en que Enrique Peñeto uh, se volvió presidente de México. Fue nombrado por el presidente uh, como procurador y confirmado por el Senado en diciembre de 2012. Antes de pasarle el, el micrófono, señor procurador, Quiero hacer un comentario personal. Um, entiendo que uh, usted nació en uh, el pueblo de Real del Monte. Lo conozco muy bien. Um, para ustedes que no lo conocen, um, Real del Monte es el pueblo más inglés de México. Y yo soy inglés. Es el pueblo en donde los mineros llegaron, um, mineros de, de latón, llegaron en el siglo XIX para trabajar en las, las minas de, de plata allá. Y llevaron con, con ellos muchas cosas de su, su, su hogar, su, su país. El fútbol, la, la, el primer, la primer cancha de fútbol está en Real Del Monte y lo he visitado y también uh, con mis hijos juguemos un poquito. Um, y uh, llevaron con, usted, con ellos también uh, el diseño de sus casas. Hay uh, obviamente uh, trazos uh, ar arquitectónicas allá en las casas en Real Del Monte de Inglaterra y sobre todo el paste el pasty que es una de mis, uh, mis comidas favoritas de inglaterra el cornish pasty pero ya existe es una empanada en méxico pero tiene todo lo que tenemos en, en, en inglaterra y más porque trae chile también <laughs> y obviamente es lo que faltamos en, en inglaterra faltamos un poquito de este tipo de vida y obviamente hoy en, si visitas a arrel del monte puedes ver el, uh, el legado de los ingleses allá del panteón inglés Um, con todos los nombres de, de Cornwall allá, que es muy, muy interesante ver um, las, los trazos arquitectónicas y de culinarias también. Yo he pasado muy, muchas, uh, muchos fines de semana muy, muy uh, contentos en Real del Monte y en, en Mineral del Chico también, que es un lugar precioso también. <laughs> Aunque hay un, hay un dicho local que dice: Los ingleses comen aparte. Quisiera darle el más cálido bienvenido a esta casa de estudios, su casa aquí en Washington. Damas y caballeros, el procurador murió caramba. Gracias. Ya me hizo el día. Se me nota lo inglés. Yo sí creo que de veras mi pueblo es hermoso. Y sí se trató de rescatar la parte inglesa porque no solo fue el fútbol, fue el tenis. La primera cancha de tenis también se puso ahí. Y es un pueblo montañoso, era muy difícil hacer un campo de golf, pero por lo menos hicieron un hoyo. <laughs> Después hicieron muchos cuando sacaron la plata. Sí. Es toda una aventura lo que le sucedió a los ingleses en Real del Monte, hasta me gustaría más hablar de eso que de lo que vamos a hablar, pero <laughs> pero creo que ustedes vinieron a otra cosa decía con toda razón que es fundamental este tipo de reuniones porque son de interés mutuo y yo estoy convencido he dicho muchas veces que sin duda el problema de delincuencia agudizada y de inseguridad que vivimos en méxico y el de afectación de la salud de los norteamericanos están ligados por algo que se llama delincuencia organizada y que se encarga de mover, trasladar y traficar con elementos que son nocivos para la salud, pero que producen una cantidad enorme de dinero a quien los maneja. Dinero que produce poder a quien los maneja, poder que produce corrupción, que produce inestabilidad. Que produce inseguridad. Y todo esto es justamente lo que tiene que combatirse en un interés común. De alguna manera, hay un círculo de afectación en los Estados Unidos y otro círculo de afectación en México que se cruzan, que tienen áreas comunes y que requieren necesariamente, necesariamente, de la acción común. Esa es la razón de mi visita a los Estados Unidos encontrar las mejores formas de enfrentar estas áreas comunes de interés de ambos países, para encontrar también las mejores formas de que los ciudadanos de cada uno de nuestros países tengan mejores garantías de justicia y mejor certeza en cuanto a qué es lo que se puede consumir sin dañar al futuro o a las generaciones futuras de cada país. En un país en el que la delincuencia mayor hasta hace muy pocos años, 10, 15, son muy pocos años en la historia de un país, era el vigiato es decir, el robo de animales, y que de repente se encontró o se enfrentó con una poderosísima delincuencia que generaba, insisto, su poder del manejo de grandes cantidades de dinero, de enormes cantidades de dinero, de cantidades de cuento, de cantidades de... De, de, de fantasía, y que empezó a generar en ese poder divisiones internas y choques abiertos con el Estado que produjeron una violencia brutal ante instituciones que no estaban hechas para eso, que no estaban preparadas para este tipo de delincuencia. Nosotros teníamos instituciones de justicia y de seguridad y de procuración hechas para un país con otro tipo de delincuencia, con otro tipo de condiciones sociales. Y de repente nos tuvimos que ir acomodando a las condiciones nuevas. Hoy enfrentamos realmente retos que tienen orígenes de múltiples causas. Pero el de la seguridad y la efectiva aplicación de la ley están entre las demandas más sensibles. Yo les digo que tenemos varios retos. Uno es que tenemos que atender el ayer porque en el proceso penal no podemos dejar que las cosas se queden como estaban. Tenemos que atender el hoy, porque no se nos enfrenta una característica de violencia inmediata, pero tenemos que atender el mañana, porque tenemos que evitar que esto siga sucediendo. Y en consecuencia he puesto el ejemplo varias veces de que tenemos que manejar un vehículo al mismo tiempo que le vamos cambiando las llantas y no lo podemos parar. O sea, que tenemos que hacer todas las reparaciones sobre la marcha, que tenemos que ir cambiando las llantas al mismo tiempo que no podemos detener el vehículo. Y esa es la dificultad con la que estamos eh, realmente enfrentándonos. Sin embargo, creo que empezamos a tener eh, resultados eficientes. El, al principio se pensó que destinar la lucha a los blancos específicos es decir, a los jefes de cártel, como les llaman, era el procedimiento más adecuado. Produjo lo que si nos hubiéramos puesto, si hubiéramos tenido tiempo de sentarnos a pensar, hubiéramos podido fácilmente ver. La desaparición del jefe de un cártel genera el ascenso de quien es más violento o más fuerte dentro del mismo cártel, que generalmente es el sicario, el que mata, y hace cárteles más violentos y más fraccionados y más difíciles de enfrentar. En consecuencia, se ha cambiado la estrategia en la búsqueda de la detención de organizaciones completas o por lo menos de las organizaciones en sus partes más, eh, más duras y medulares. Y esta es la parte final de la estrategia, porque a mí me preocupa mucho cuando se habla de la ausencia de una estrategia en la lucha. Si, si, si la medición de la eficiencia de una estrategia radica en los resultados, yo les diría que nueve meses hemos detenido a la mitad de los que se habían señalado como los más eh, buscados tanto por los Estados Unidos como por México. De los 120 más buscados hemos detenido más de 60. Es decir, eh, y no solos, sino acompañados de su de su staff. Esto ya es ya es un, un buen principio. Pero si lo vemos regionalmente, también veremos que regiones del país en las que era difícil establecer a la autoridad. Hoy se puede caminar con tranquilidad, con mayor certeza, con mayor seguridad. Y que sí, nos quedan regiones todavía muy difíciles en las que nos ha sorprendido, yo diría, el grado de complejidad de la instalación de la delincuencia. Por ejemplo, las zonas en donde se habla de autodefensas o de que se han armado ciudadanos para defenderse. Primero rompe cualquier... Estado de derecho moderno, el hecho de que sea un ciudadano quien deba de plantearlo. Pero segundo, pues las veces que hemos eh, tenido que detener a estos grupos hemos encontrado armamento a veces más caro que el que tiene la policía o más complejo o más sofisticado. Y se mueven en vehículos que ya quisiera la Procuraduría tener. Y tienen sistemas de geolocalización o de intercepción que también la envidia de algunos de nuestros grupos policíacos y en consecuencia tienen una fuente de ingresos que es difícil atribuir a la sociedad civil o a ciudadanos que se van a armar para defenderse. Es decir, desde mi muy personal perspectiva, son más instrumentos, porque en muchos casos hay ciudadanos que creen que están haciendo lo que deben hacer, pero son más instrumentos de otro grupo que realmente... Eh, frente ciudadanos que estuviesen armándose para protegerse y eso es lo que el estado no puede permitir porque no podemos identificar el origen que puede ser muy bueno o que puede ser muy malo y que tenemos la obligación como estado de restaurar adecuadamente pero el conflicto el conflicto real de esto es que la aplicación de todas estas medidas no puede salirse del marco de la ley no puede romper con las principales garantías que tiene que tener una sociedad civilizada. Aunque hay quienes lo plantean y lo solicitan, que a fin de detener a los delincuentes, casi nos convirtamos en algo similar a los delincuentes, sin el marco y sin la regulación que el Estado debe de tener para poder ser garante de la ley y que es primero que nada cumplirla. En consecuencia, ese es otra cuestión que tenemos que fijar en nuestro procedimiento y en nuestra en nuestra estrategia. La estrategia ha sido regional porque el problema es regional. Lo primero que hicimos fue dividir al país con las caracterizaciones específicas que más o menos hacían similar la actividad criminal en esas regiones. Y una vez que teníamos definido las regiones y el tipo de criminalidad que se daba en ella, empezamos por hacer una coordinación de quienes se supone que tenemos la obligación, la tarea, la asignación de poder combatir a la, a, la, a la delincuencia. E incorporamos a la autoridad municipal, a la autoridad estatal y desde luego a todas las federales. El simple hecho de coordinar a todas las autoridades federales es algo inédito baste con abrir periódicos de hace poco tiempo para ver claramente que lo primero que había era un pleito bárbaro entre las instituciones de, de, de justicia y de seguridad del país, pues que generaba ineficiencias naturales o protecciones indebidas o cuestiones que no daban el resultado que se quería. Coordinar a todas estas autoridades federales fue una tarea importante, pero hacerlo con las autoridades estatales y municipales creo ha sido la más importante de todas, porque hoy todos vamos en el mismo sentido y los resultados pueden verse. Lo que llaman en México el Gabinete de Seguridad, es decir, los jefes de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República y el equivalente del Ministerio del Interior sería la Secretaría de Gobernación. Mensualmente nos reunimos con todos los gobernadores de los estados para evitar lo que pudiera convertirse en una divergencia o competencia y hacer de esto una coordinación centrada, enfocada, definida, en función del propio análisis de las tres áreas, de la información que producen los presidentes municipales, los gobernadores y el propio gobierno federal, que se analiza, que se discute primero en reuniones estatales a otro nivel y que finalmente llega a la mesa donde están sentados los secretarios y los gobernadores y se toman las decisiones. Que consideramos son las más adecuadas y las más correctas y que yo creo están dando resultado porque los resultados son reales, están ahí ha bajado el nivel de la de violencia de una manera impresionante impresionante porque ha bajado no porque todavía tenga cifras que pudiéramos aplaudir sino por el hecho de que está bajando eso es para nosotros muy importante el ritmo podrá aumentar o podrá disminuir dependerá de mucho de las circunstancias pero mientras mantenga la tendencia a la baja y podamos evitar la violencia creo que empezamos a ponernos en la condición necesaria de un Estado que es capaz de preservar la paz en paz, porque la violencia del Estado es también una violencia que no es deseable. Todas estas características y muchas más que no puedo decirles, sobre todo el uso de la inteligencia, para decirlo en términos generales, nos han permitido tener una, primero una información más adecuada y correcta de la realidad cambiante versátil, de movimientos. Yo les diría que cada región de las determinadas tiene características que pueden ser a veces diametralmente distintas, pero para cada una de ellas hay una receta y para cada una de ellas hay una estrategia. Y para todas las nuevas que nos encontramos empezamos a trabajar en una estrategia nueva y esto es real. Tiene una, tiene una movilidad enorme, tiene, una, tiene un dinamismo impresionante lo que nos ha obligado a tener sistemas y a mantener y crear sistemas de inteligencia también muy versátiles y también muy dinámicos. Eh, la, la información es, es revolvente, todos los días está generando condiciones nuevas y estrategias nuevas, o diría yo tácticas nuevas más que estrategias nuevas. Y esto ha dado un camino que tiene que complementarse por pues, muchas cosas más. La primera, y que a ustedes les interesa muchísimo, y han sido partícipes fundamentales, a los miembros del de Wilton Center, es la reconstrucción de nuestro sistema de justicia. Estamos optando por utilizar el sistema que prácticamente en toda América se ha venido instaurando, que es el acusatorio, eh, a cambio de un sistema mixto que tenía el país. Eh, a, a veces es fácil calificarlo de, de inquisitorio simplemente, pero yo creo que, es un, que era un sistema mixto. Y estamos haciendo el traslado de ese sistema mixto hacia un sistema acusatorio. ¿Qué significa? Significa que vamos a generar un proceso distinto fundamentalmente en el área de investigación. Fundamentalmente. Porque las características de este sistema, la, por, sobre todo la adversalidad, implica necesariamente que ante el juez haya la misma capacidad de las partes para poder presentar sus argumentos y el juez pueda tomar una decisión sobre inocencia o culpabilidad mucho más precisa. Y esto requiere de que los órganos que aportan las evidencias que permiten llegar al juicio le den a las partes las mismas condiciones. En el sistema anterior, todo el peso de la investigación y toda la información la tenía el fiscal el que presenta la, 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 la acusación, dejando realmente, de alguna manera, un poco desprotegido al, al, a la otra parte, a la defensa. Hoy la presencia de la evidencia en ambas partes con igualdad de circunstancias, que es a lo que vamos en el acusatorio, nos, da, nos va a permitir una adversalidad real. El acercamiento del juez a la causa, el conocimiento directo de los participantes le da en esa inmediatez una posibilidad mejor de definir o de resolver sobre culpabilidades. Y la expeditez, es decir, la ausencia de estorbos y la rapidez del procedimiento, y yo lo pongo entre comillas porque el, la experiencia que hemos tenido de varios países latinoamericanos a veces resulta que el procedimiento se hace más lento en lugar de hacerse más pronto pero estamos justamente en nuestra ventaja de ser casi los últimos en entrar al acusatorio es que podemos ver las ventajas y las desventajas de todos los procedimientos para tratar de no cometer los errores ya cometidos y poder y poder actuar más en los que son eficientes y adecuados y esto nos ha permitido estar construyendo un sistema que la primera gran reforma que plantea es la creación de un solo código procesal para todo el país algo difícil de hacer en un país de corte federal como el nuestro pero que va a facilitar enormemente las cosas. Primero, evitará que la diferencia de 33 códigos procesales sea un estorbo para la especialización de nuestros penalistas. La segunda, el conocimiento preciso de un solo procedimiento va a darnos a todos mucho más garantía de que las reglas de aplicación son más homogéneas, son más comunes, son más generales. Y sobre todo, nos permitirá que todos los recursos que tienen que ver con la vigilancia y las garantías del procedimiento estén mucho más claros en razón de que hay un solo procedimiento. El Congreso de la República ya aprobó la reforma constitucional que le permite hacer una ley en este sentido, es decir, el paso más difícil está dado y ahora está en proyecto en una de las comisiones del Senado, en dos de las comisiones del Senado. Un código procesal único para todo el país, con las reglas ya del acusatorio, con, con, con la instrumentación del acusatorio. Y esta será la base de la transformación de nuestra justicia penal. Lo que sigue es más difícil, hay que implementarlo. Hay que empezar por modificar hasta los lugares en los que tiene que esto darse, pero por modificar los criterios, las formaciones, la academia. Y lo más difícil de todo, la mentalidad y las actitudes. Esos son cambios que no se hacen de la noche a la mañana, que requieren de tiempo, que requieren de inteligencia, que requieren de paciencia, que requieren de constancia. Y para ello se ha integrado un sistema nacional que tendrá que ver la implementación de, de este proyecto. Repito tenemos al mismo tiempo algunos de nuestros especialistas enfocados en el estudio de los fracasos y de las ventajas que se han dado en los diferentes sistemas acusatorios, sobre todo de Latinoamérica, que son los que más se asimilan a nuestro modo de, de pensar y de, y de actuar. Y es en ese sentido en el que estamos construyendo el, el nuevo sistema procesal que nos va a dar, junto con otro proyecto que tiene el Ejecutivo, de plantearle al Congreso una ley general penal que le que, que, que fije lo que yo llamo el piso y el techo de lo que deben de ser los códigos penales de cada una de las entidades federativas, que esos sí se quedarán en la facultad de los Congresos Estatales, pero que tengan un piso y un techo, es decir, que tengan incluido lo que llamamos durante muchos años en nuestra Constitución las garantías fundamentales de un ciudadano, es decir, que no rebasen lo que la Constitución o los tratados internacionales que hoy forman parte de nuestra conformación legal jurídica estén claramente dispuestas y analizadas. Con esto vamos a tener la base jurídica, con la implementación difícil que les planteo, podríamos tener la estructura física que se requiere para ello. Pero hay un elemento que todavía es crucial, que para mí es el más importante de todos. Yo creo que no hay un solo sistema de derecho, en donde el Estado se rija conforme derecho, no hay Estado sin ello, en el que no sea fundamental la confianza. Yo creo que el gran eje del pacto social que pueda hacer que un país se constituya como tal. Es decir, que en un territorio determinado haya un grupo de gentes que viven en él y se pongan de acuerdo en la forma en que su propia ley lo determine, para generar un sistema normativo que los regule, que eso es lo que constituye el Estado, no puede darse sin el elemento de confianza. Reconstruir la confianza, crear un Estado de confianza, es todavía más difícil que crear un Estado de derecho es el origen del Estado de Derecho, es la posibilidad del Estado de Derecho. Y esa generación de confianza solamente puede darse cuando las dos partes actuantes del Estado, que son los ciudadanos y el gobierno que se constituyó, tienen un cimiento de aceptación mutua. Es decir, que la ley refleje lo que los ciudadanos creen que deba de ser legal. Que la ley no se convierta en algo que, se, que sea un yugo o que sea una pinza que apriete a la sociedad, sino que con, sea, lo consideremos sea solo el limitante de la libertad de todos frente a la libertad individual. Que sea solo el que marque la línea difícil entre la libertad de cada uno y la libertad de un grupo. Que pueda hacer, conducir y limitar el camino justo en el que podamos desenvolvernos con el único límite a nuestras libertades que sea la de los demás. Esta es la construcción de un Estado legítimo de derecho, no solo legal, sino absolutamente legítimo. Y es en eso en lo que vamos a tener que trabajar con mayor intensidad. Es muy importante que la autoridad sea una autoridad confiable para la población, tan importante, tan importante como que la población, pueda sentir que esa representación que tiene en el gobierno está adecuándose a lo que está definió en lo que son las leyes sustanciales. Y perdón, estoy repitiendo la base jurídica del Estado de Derecho, pero poniéndola en los términos comunes, no en la de los términos de los abogados, que nos hacen más difícil entenderlas. Esto es lo que tenemos que reconstruir. Es este el tejido que tenemos que estar todos los días bordando, e incluso a veces como Penélope a veces desbordando para poder tejer al día siguiente de mejor manera, de, de manera más adecuada, de la manera que nos reclame la, la circunstancia inmediata. Por eso les decía que la tarea no es fácil, porque tenemos el coche con las llantas ponchadas, lo tenemos que hacer caminar y tenemos que cambiar las llantas al mismo tiempo. Tenemos que atender el ayer. El hoy y el mañana. Al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. Tenemos que hacer valer la paz, pero no con la violencia, sino con la paz. Y eso es más difícil. Tenemos que regular y reglamentar con toda claridad el ejercicio de nuestros cuerpos policíacos para que su actuación no sea solo en búsqueda de la eficiencia, sino fundamentalmente con el ejemplo del respeto a la ley. No podemos combatir a la delincuencia con los mismos métodos, por más que a veces dan ganas, ¿eh? pero tenemos que hacerlo con el ejemplo de la ley. Tenemos que hacerlo como tenemos que mostrar que tienen que darse las condiciones comunes de vida, cómo se puede regular la conducta, cómo se puede realmente vivir en sociedad. Todo esto es el propósito y me pasaría yo unas 18 horas más diciéndoselos, pero estoy seguro que se dormirían bastante antes. Y en consecuencia prefiero dejarles espacio para que me pregunten lo que les interese y yo les conteste lo que pueda. Mil gracias, uh, señor Procurador General. Uh, tenemos un breve espacio para, para preguntas y, y respuestas. Um, voy a pedir a los representantes del prensa de que se esperen porque tenemos una ronda de prensa después de este evento. Um, entonces, este es un espacio para los... Uh, los ciudadanos uh, privados, um, si se pueden identificar. Um, voy, a, voy a tomar tres preguntas al inicio eh, y voy a lanzar una pregunta que me llegó por correo electrónico hoy por la mañana del distinguido profesor John Bailey de la Universidad de Georgetown. Y él quiere saber algo sobre el proceso, la, la, los avances en cuanto al lavado de, de dinero. Um, entonces, si, si lo podemos marcar como la, la primera pregunta. Y después tomo una, una pregunta allá. Y si, se, si te puedes identificar. Um, nombre e institución. Buenos días, Stephen Donahue de McClarty Associates. Muchas gracias, señor procurador, por la presentación. Excelente y, uh, y muy útil para que lo entendamos. ¿Cuál es el cronograma? <laughs> Vamos a tomar o, 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 otra pregunta. Sí, de aquí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señor procurador. Muchas gracias. Y felicitaciones. Soy Rubén Escalante de el Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y soy economista. ¿De qué pueblo? Eh, de Pachuca. Me queda cerca. Muy cerca, <laughs> yo lo sé. <laughs> Procurador, eh, solamente para retomar una de las palabras, de las frases que usted dijo, de retomar el estado de confianza, lo que nos pueda usted comentar respecto a cuál es la estrategia para retomar ese estado de confianza. Gracias. Y una pregunta más aquí al, a la izquierda, por favor. Buenos días, señor procurador. Sergio de la Peña, un consultor independiente. ¿Nos puede dar usted su visión sobre cómo piensa el gobierno del presidente Peña Nieto en tomar el tema de la iniciativa Mérida y además un actualizarnos en qué es lo que está sucediendo con la Gendarmería, por favor? Fantástico. Bueno, ¿qué tal si iniciamos con estas cuatro preguntas? La verdad, nada más para ahorita. <laughs> sí. Gracias. En cuanto al lavado de dinero. Yo creo que ese es un tema central, crucial. Es decir, si a fin de cuentas lo que le da poder a los grupos delincuenciales es el dinero, seguir al dinero es elemental, la, la primera de las, de las formas de, de combatirlos. Para esto lo que se requiere es un aparato enorme de inteligencia, que generalmente lo tienen los aparatos recaudadores de todos los estados. Son, son los más hábiles para eso y, y tienen la experiencia plena. Hicimos en consecuencia en México, y esto es cuando estábamos en el Senado, cuando era senador, modificaciones a la ley para que en la ley de lavado de dinero se creara una unidad de espejo de la unidad que tiene que ver estas cosas en los órganos hacendarios o, o fiscalizadores. Y hoy ya existe una unidad de inteligencia financiera en la Procuraduría General de la República que puede obtener esa información. Me, me, me llamó la atención el día de ayer cuando nos platicaban los funcionarios del gobierno americano que aquí es más pública esa información que allá, allá por lo menos ya la procuraduría tiene acceso a ella y en consecuencia lo, 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 podemos meternos mucho más fácilmente a esto, creo que empezamos a tener éxito ya en algunos asuntos en cuanto al lavado de dinero y, y, los vamos, y creo que vamos a tener muchos más, es un proceso más difícil y más lento, porque tiene uno que meterse técnicamente a las tripas y generalmente quien tiene este tipo de actividades, pues también ya saben cómo ocultarlas y cómo, cómo esconderlas y cómo no, no definirlas. Pero yo les podría decir uno de los éxitos más claros y más rotundos se tuvieron en el manejo de un sindicato que manejaba mal los recursos de, de sus trabajadores y que tuvo como consecuencia una de las detenciones más importantes que se han hecho en el país y que fue justamente con una investigación de lavado de dinero, producto de esta relación entre la unidad de análisis financiero de la Procuraduría y la, de la, la del propio gobierno federal. Es, este, es el, este es el instrumento que utilizaremos para, para la búsqueda de lavado de dinero. Esto nos lleva a tener cuidado en la forma en que actuamos, porque a veces la ambición de detectar rápidamente un indicio de lavado de dinero nos puede afectar la visión para llegar al fondo de lo que pudiera constituirse como el desarme de, de un grupo que, cuyo poder radicado en el dinero afecta al Estado de Derecho. Yo creo que no, puedo, no tengo mucho más que decir al respecto, pero es desde luego el tema central en, en nuestra reconstrucción de la inteligencia contra la delincuencia. Cronograma. Pues mire, yo le puedo decir que es primero y que es después. Cuando es muy difícil. Mi subprocuradora me limita mucho porque no me deja nombrar a nadie si no me lo capacita antes. En consecuencia, me tarda mucho más de lo que yo pensaba. <laughs> y, y, y creo que tiene razón, pero yo tengo prisa y entonces el cronograma tendrá que ajustarse a las dos cosas: a la razón de mi subprocuradora y a la prisa del procurador. Le puedo decir que lo primero que tenemos que hacer es generar toda la legislación que se requiere para poder sustentar todo este procedimiento. Esto se planteó hace cinco años, también era yo senador y también intervine en ello. Y cuando se hizo la iniciativa venían tres años de plazo. Yo insistí en que debieran ser ocho. Y eso fue lo que quedó en la Constitución. Se nos dio un plazo de ocho de los que ya nada más nos quedan tres. Si yo he sabido entonces que iba a ser procurador, le pongo 16 años al asunto. Así que no le puedo dar un cronograma preciso. En lo que se refiere a la confianza, ¿qué instrumento es esencial para la confianza? Curiosamente la respuesta es la confianza. La confianza es lo que hay que construir con confianza se tiene que dar para poder recibir y siempre pongo el ejemplo por ejemplo por lo que creo de lo que es un sistema fiscal ideal sustentado en la confianza el mejor sistema fiscal sería aquel en los que los ciudadanos digan al gobierno yo pago tanto de impuestos y aquí está y el gobierno diga yo te creo y lo acepto esto nos eliminaría una cantidad de procedimientos y de papeleos y de cosas pero esto solamente puede suceder cuando esto no tuviese posibilidades de fallar. En consecuencia, para poder mantener un sistema de confianza, se necesita romper la confianza con severidad y ser muy drástico, pero muy drástico, con aquel que la rompa. Si el ciudadano miente, hay que aplicarle drásticamente sanciones. Y si el servidor público miente, hay que cortarle la cabeza teóricamente. El, el otro es de... Iniciativa Mérida y Gendarmería. Mire usted, se le ha dado a la Gendarmería un peso mayor en la estrategia del que realmente tiene. Sí tiene una función estratégica fundamental, es el aseguramiento del territorio. Hay regiones del país que de no ser atendidas con presencia física policial, pudieran convertirse en un problema de pérdida del Estado de Derecho. Y la presencia de la Gendarmería será sustancial para conservar la presencia del Estado, de la autoridad, de la ley y de la justicia. En consecuencia, este es el propósito de la Gendarmería, que es solo uno de los propósitos estratégicos fundamentales en el plan. Y lo que se refiere a iniciativa mérida, yo le diría que el mayor valor que para mí tiene la iniciativa mérida, es que genera un instrumento de colaboración de dos gobiernos en un propósito común de hacer valer el Estado de Derecho, de, de preservar la paz y de combatir a un problema de delincuencia que nos es muy grave a ambos países. Y genera colaboración, lo cual me parece espléndido. Creo que los mecanismos de aplicación tienen que ser revisados, tienen que ser cuidados y tienen que ser manejados de manera distinta, pero el propósito me parece espléndido. La intención es correcta y los resultados pueden ser mucho mejores. ¿Y ya? Muy bien. Tenemos tiempo para otra ronda. Sí. Segunda ronda, por favor. Ah, aquí el centro. Aquí viene el micrófono. Buenos días, procurador Luis Enrique Mireles, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, haciendo un internship aquí en la Organización de, las, de los Estados Americanos. Quisiera preguntarle, sabemos que en México, si bien se han implementado algunos sistemas acusatorios exitosos, como es el caso de Yucatán, sabemos que en muchísimos estados seguimos muy rezagados en este aspecto. Menciona que el tiempo se nos está acabando para el límite que se ha que sea delimitado dentro de la, de la constitución. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho México mal? Con respecto a otros países en donde se ha implementado estos sistemas exitosamente, como lo es Colombia, Chile y Guatemala, ¿en qué hemos fallado en, est en esta cuestión? Podemos tomar como una selección, sí, el... claro. Sí. Ah, ah y mira, también de atrás, oh, allá. Yeah. Buenos días, señor procurador. Mi nombre es Eloy Cantú. Soy de Monterrey Tech y estoy haciendo eh, aquí un curso en Georgetown. Y me pregunta, es, en cuanto al Código Penal Único que dice que ya se analiza en el Senado… Procesal Penal. Procesal Penal Único, ¿cuál sería el argumento que se le daría a los estados para que ellos eh, quieran ceder esa parte de su soberanía? Gracias. Aquí enfrente hay una pregunta. Procurador, buenos días. Jorge Luis Silva, gerente de proyectos para América Latina en el Banco Mundial de temas de justicia. Pues mi, me llama mucho la atención su comentario con respecto al sistema penal acusatorio. Realmente, pues en el trabajo que hemos venido sosteniendo con Perú y específicamente con Colombia, Colombia, un país que al parecer pudiera tener un avance importante en temas de oralidad, sistema penal acusatorio, la experiencia empírica demuestra que no es tanto así. Punto número uno y punto número dos, la experiencia latinoamericana parece que ha comprado este tema del sistema penal acusatorio, sobre todo el tema de la oralidad, sin haber hecho una evaluación muy rigurosa de realmente cuál es su impacto. Entonces me llama mucho su comentario la atención en el sentido de que realmente se han puesto a hacer una comisión de expertos para tratar de desentrañar hasta dónde vale la pena tomar algunos aspectos y tomar otros, ¿no? más allá pues de los convencionalismos que uno puede encontrar en la literatura doctrinal y temas de ese tipo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahí le dejamos porque se va a llevar mucho tiempo. Perfecto. Es que es interesantísimo lo que dices, justamente lo que venía diciendo en el camino que qué bueno que somos los últimos porque estamos viendo en dónde está bueno y dónde no. En qué hemos fallado en el acusatorio, todavía no hemos fallado, apenas lo estamos instrumentando. La pregunta ideal sería en qué vamos a fallar, ojalá y eso pudiéramos predecirlo. Pero está relacionada completamente con la última, así que voy a dejar la respuesta para ello. El asunto de la soberanía es una pregunta verdaderamente interesante. ¿Pierden soberanía los estados cuando la delegan en función del estado central? ¿O a fin de cuentas, la soberanía del estado central no es más que producto de la cesión de soberanías estatales? La base de un pacto federal radica, y federal significa unir, no dividir. Es decir, la unidad de un pacto implica la cesión de soberanías. Es un estado que se suma a otro y que dice: para constituir uno más fuerte yo cedo una parte de mis capacidades soberanas en función de una soberanía de los dos que será indudablemente con la combinación de dos mucho más fuerte y de eso se tratan los sistemas federales algunos son más federales que otros y algunos menos y algunos solo se dicen federales en función de esta cesión de soberanías son las líneas que van definiendo qué corresponde hacer a las entidades que conforman la federación y qué le corresponde hacer a la unidad de estas entidades. Por ello es que para poder modificar esas soberanías se tiene que recurrir al procedimiento democrático que tienen los estados federales y que radica en un poder legislativo electo en cada una de esas entidades federativas. Cada una de esas entidades federativas tiene un representante, dos, tres, cuatro diputados y otros senadores dos o tres, que la representan, que deciden qué partes de esta soberanía pueden ceder, que deciden cuáles tienen que rescatar, que deciden cuáles son las formas que se inscriben dentro de la soberanía pactada para poderse aplicar en cualquier país. Y eso es justamente lo que se hace con el Código Procesal Único. Se determina que se cede esa parte de soberanía estatal en función de algo que es mucho más conveniente para los propios habitantes de esa entidad federativa que es el conocimiento de un solo procedimiento que es aplicable en Jalisco, que es aplicable en Nuevo León, que es aplicable en Yucatán, y usted que estudió Derecho le da una facilidad enorme, porque en lugar de tener que estudiar 33 códigos se especializa en uno solo. En consecuencia, esa parte de la soberanía también le, también le interesa. Esa es la soberanía que es cedible. Y en esa no tengo ningún problema. Hay otras que tenemos que cuidar mucho más. Colombia. Tiene usted toda la razón. Pero no le echemos la culpa al sistema, no es el acusatorio el malo. Les está pasando lo que nos va a pasar en la experimentación, en el procesamiento, en la, insta en la instauración. Se van dando resultados, consecuencias, efectos que obligan a ir corrigiendo conforme se va creando todos los procesos nuevos, todos tienen ese tipo de conflictos. Yo siempre lo dije, lo que usted acaba de decir lo dije en las discusiones en la Cámara. La oralidad no es más que una caracterización de un sistema. No es el sistema. Si, la oralidad no es más que la presencia del juez en forma inmediata, precisa, directa, concreta en el procedimiento. Pero no es el procedimiento. Nosotros tuvimos procesos orales en México. Es más, nosotros tuvimos un sistema acusatorio en 1917. Fue la propuesta de Carranza, que por cierto resultó ser un magnífico, o tenía unos asesores magníficos en el aspecto jurídico. Y tuvimos juicios orales. Solo que estos eran con jurado. Y los jurados latinos son un poco pasionales. Y generaban juicios pasionales. Y eliminamos los juicios orales precisamente por eso. Hoy la oralidad, a como se está construyendo en México, es una oralidad... Que lo que busca es el acercamiento del juez con el proceso y con, los proces y con el procesado. No estará sujeto a un criterio que pudiera ser pasional o que pudiera estar más regido por la capacidad oratoria de un fiscal o de un defensor, sino de un juez preparado, con el conocimiento pleno de lo que es la jurisdicción y que tiene la capacidad de juicio, eso esperamos, para aplicarla en, en el momento determinado. Es decir, la ventaja de ser los últimos es que lo que usted vio en Colombia yo también ya lo vi como legislador. Que lo que usted vio en Perú también ya lo tenemos apuntado. Y más importante, que lo que ya vimos en Chihuahua, Estado de México y Nuevo León, donde se han aplicado estos procedimientos y que han tenido que ir corrigiendo sobre el camino. Estamos tratando de aplicarlo al nuevo código procesal para no repetir los mismos errores. Vamos a corregir los, buenos, los nuevos que no hemos visto. Esa es la evolución, ese es el camino de la vida. Solo cuando verdaderamente algo está muy probado, se convierte en permanente. Pero el mismo derecho que debe tener una característica de permanencia, según me dijeron en la escuela, se modifica todos los días. En consecuencia, la permanencia solo se da en el cambio, es lo único permanente. Mil gracias. Uh, damas y caballeros, se acaba el tiempo. Quiero agradecer uh, otra vez a, a, a mi equipo aquí, a, a Miguel, a Alison, a Porfirio, a Natalia, por todo su ayuda en la, la organización de este evento. Quiero agradecer a la Embajada de México, al Gobierno de México, por siempre apoyarnos en estos eventos también. A ustedes por venir y, uh, uh, señor embajador, muchas gracias por estar siempre con nosotros y uh, demostrar el interés en, uh, en, en vuestro programa. Estamos aquí, pero no, nos, nos vemos por aquí o en otro evento muy pronto. Muchas gracias por su asistencia.